Evidentemente, o sea, el gerente general ya no es un interlocutor válido para nosotros, porque ya nos ha mostrado su ineficiencia, ya nos ha mostrado su incapacidad de poder estar al frente de la institución. Entonces, una persona que no tiene la capacidad de estar al frente de la institución debe alejarse de la institución, debe cambiar. Debe volver a los agujeros de donde él ha salido, o sea, del Ministerio de Salud, de ahí es de donde él ha salido. En una reunión, eso es lo que nos han informado, en una reunión de la Central Obrera Boliviana, el primer día que se lo ha posesionado, y lo primero que ha hecho es ir a la Central Obrera Boliviana, ha indicado él, eso es voz propia de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de que él ha reconocido de que no conoce nada sobre seguridad social y peor del manejo de la institución. Esa consecuencia son estos 354 millones de bolivianos. El no saber administrar una institución tan grande como es la Caja Nacional de Salud. Nos han lanzado la gestión 2021 con un déficit de 354 millones. Necesitamos una autoridad competente. Más allá de que atiendan o no nuestro pliego de peticiones, necesitamos una autoridad que pueda resolver los problemas estructurales de la Caja Nacional de Salud. Las quejas de nuestros pacientes por mala atención, pero eso se replica porque no hay una política de parte de nuestras autoridades para mejorar la atención a nuestros asegurados. Y eso lo tiene que hacer él, ese es su trabajo de él. Para eso está la Oficina Nacional, donde se generan políticas para poder mejorar la atención. Se hablaba de un paro de ese punto.